La nueva versión de la ISO 9001 es ya una realidad. En todo el mundo hay más de 1 millón de certificados conforme a la versión de 2008 y las organizaciones disponen de un plazo de 3 años para ir adaptando sus sistemas de gestión a los requisitos de la versión de 2015. Algunas de las novedades son mayor importancia del liderazgo, el pensamiento basado en riesgo y una clara orientación a resultados. La nueva ISO 9001 ya puede adquirirse a través de la página web de AENOR. Los objetivos fundamentales al iniciar el proceso de revisión de la norma eran alinearla con la planificación estratégica de las organizaciones, facilitar su implantación por distintos tipos de sectores y aprovechar también para incorporar nuevos conceptos de gestión que están siendo utilizados por las organizaciones más punteras y que están ofreciendo buenos resultados. Ahora, con la norma en la mano, podemos decir, yo creo, que estos propósitos quedan patentes en el documento. Entre otras novedades, las organizaciones deberán conocer su contexto e identificar a las partes interesadas, una información que deberán tener en cuenta a la hora de planificar su sistema de gestión. La norma introduce el concepto riesgos y oportunidades en el marco del enfoque a procesos para considerar el efecto de la incertidumbre sobre el logro de los resultados previstos. Puede decirse, por tanto, que la nueva ISO 9001 facilita que el sistema de gestión de la calidad sea eficaz. Los datos, la información y las acciones deben adquirir más protagonismo que los formalismos. Para hacer una correcta transición a la nueva norma, las organizaciones lo primero que tienen que hacer es conocer los requisitos, dar la formación necesaria a su personal y un diagnóstico previo también sobre el grado de cumplimiento de los nuevos conceptos de gestión, planificar una implantación progresiva de estos requisitos y verificar su eficacia a través de la auditoría interna. De este modo, pues luego podrá afrontarse con cierta garantía la auditoría de adaptación por parte de su entidad de certificación. Para facilitar a las organizaciones la transición a la nueva versión de la norma, AENOR les acompañará durante este proceso. Para ello, realizará una evaluación del sistema de gestión de la calidad de cada organización certificada para saber el grado de cumplimiento de los nuevos requisitos. Aunque sin duda las empresas tienen que realizar un trabajo de adecuación a la nueva versión de la norma, desde AENOR queremos contribuir a que esta adaptación sea lo más cómoda posible y se lleve a cabo sin incertidumbres. Para ello, llevaremos a cabo unas evaluaciones personalizadas de todos los sistemas de gestión que proporcionen a las empresas una visión de su grado de acercamiento a los nuevos requisitos de la norma. Ello redundará, sin duda, en ahorro de tiempo y de recursos. Además, AENOR ha editado una publicación con recomendaciones. Igualmente, hay programados distintos cursos de formación tanto en España como en Latinoamérica. Toda la información puede consultarse en www.aenor.es.